Comenzó la cuarta temporada y este año más que nunca necesitamos muchos me gusta. 984 millones de me gusta. Bueno, pará, o sea, 984 millones de me gusta, ¿qué es eso, Gonzalo Urbeña, viejo? Hay que contratar al mejor community como el que maneja las redes de... Ya sé, tengo algo que considero un hallazgo. Como este año es el mundial, en vez de llamarse Cholulos TV, se puede llamar, propongo, Higuaín TV. No, lo tiraste fuera del área, viejo. Chicos, ¿qué les parece? ¡Catarra! ¿Qué dicen, chicos? ¿Nunca me fui? Tengo una super idea. ¿Y vos quién sos? Soy la chica que quedó en el casting. Ah, cierto que las otras chicas han desaparecido misteriosamente. Bien, atención. Tengo un plan para conseguir un montón de me gusta. Pero acá las normas tienen que ser inquebrantables, ¿ok? Quiero que cada uno piense un nombre. Pero tiene que ser algo sencillo. Como un número, un prócer o un cantante. ¿Está bien? ¿Puede ser Becky G? Para hacer ciudades. Importante Tucumán, el Hotel Mediterráneo, se va a llevar a cabo una fiesta. Van a estar todos los famosos y personalidades de Tucumán. La tarea es ir, cholulearlos y conseguir mucho me gusta. Esto es un atraco. ¡Que esto es un atraco! Ah, no. Ay, buenas noches, ¿tienes reserva? ¿Edward se encargaba de las reservaciones? Ah, sí, sí. Está en nombre de Agapito. Ah, sí, acá están. Pasen adelante, bienvenidos. ¿Qué es eso? Un celular, dale. Si vos también tenés uno. Ay, poné me gusta. Dale, dale. Me gusta. Me encanta. Atención, saquen sus celulares y pongan ya me gusta. Por favor, no me hagan nada, te lo ruego. Tengo tres perros, dos gatos, un pez, un malbón, una santa rita. Compré un banco la semana pasada, se me va a hacer esto. Pero no me hagan nada. Tranqui, lo estoy poniendo me gusta. Pero acá dice Vox, mamá, dale. No me cobre. Poné, cholulo. Sí, sí, sí. Escuchadme todos. Todos al salón. Hola, Gol. Omar. Sí, yo. Bueno, no puedo, Gor, no. ¿A que no sabes qué me pasó? Sí, estoy raptada. Sí, como en La Casa de Papel, Gor. Ay, no, no es una excusa, amor. Dale, si vos sabes que sos el primero de siempre. ¡Besis! ¡Gauchito! Ay, zapateame, zapateame recargadamente. Ay, Chippy, te tengo un problema.
contar. Estoy acá raptada, ¿sí? En el hotel. No. Ay, ¿por qué pensás de que te meto los cuernos? No, estoy raptada como en La Casa de Papel. Mándame la poli, please. O decía ahí por la tele, si estás en el programa. Dale, te veo a la noche, meta. Besito, amor. Pulgui, cosita, mi amor, ¿cómo estás atlético, mi rey? ¡Ay! No puedo ir esta noche. No. No sabes por qué, estoy raptada, estoy atada con un cable. ¿Sí? Dale, te veo después. Besito. Just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait.
hallelujah. Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Cuz uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Muy, pero muy buenas noches, Tucumán. Sean todos bienvenidos a Cholulo TV, programa número 101. 101 o 1 de esta cuarta temporada. Tanto tiempo, 6 meses han pasado desde que nos vimos por última vez. Y bueno, fuerte el aplauso para los chicos de Elixir. Y vamos a agradecerle especialmente porque han estado trabajando con todos nosotros. Qué coreografía se mandaron, felicidades. Después nos pueden enseñar ahí algunos pasitos también a nosotros. Hermosas las chicas y los chicos también acá presentes esta noche. Esta noche angelada porque Canal 5 vuelve con todo el humor en Cholulos TV. Y por fin, viernes primero de junio. Pero perdóname, vos dijiste Canal 5, pero para la gente que no sabe, si no tenés Canal 5, no problem, pones www.canal5.tucumán.tv y ya lo estás sintonizando el programa. Es impresionante la cantidad de movimiento que ha habido para realizar este sketch de entrada, ¿no? Agradeciendo también al señor director que lo ha organizado y a todas las personas que han participado en el mismo. Pero bueno, aprovechamos ahora que estamos ahí también para decirle a todas las personas que están del otro lado y no saben cómo contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Facebook buscándonos como ¿Quieres ver este material de nuevo? Pone Cholulos TV ahí en YouTube y vas a encontrar todo nuestro material. Hablamos de agradecimiento, quiero agradecer al señor Sebastián Olarte de acá del Teatro de la Paz en calle 9 de Julio 162 por permitirnos realizar la grabación de nuestro programa acá. Seba, muchas gracias y te tenemos en un ratito acá para una entrevista cholula. Así es, nueva casa, estamos en el Teatro de la Paz, como te había comentado Santiago, con una escenografía que obviamente va cambiando año tras año para el confort que Cholulo siente para transmitirles a todos ustedes. Es verdad, también agradecimiento a Diego Eselino que ha sido partícipe de lo que es la escenografía, al señor Mauro Carabajal, vamos a charlar con vos Pato enseguida un poco también, a distribuidora Lucero en calle Warner 150 por habilitarnos las botellas de agua que se dio a los artistas el día de la grabación de la apertura multitudinaria. También vamos a agradecerle a la gente de Ice Manía. Impresionante, los helados, pueden contactarse con ellos a través de las redes sociales porque son exquisitos. Usted los estuvo probando mientras bailaba un poco, cuchareaba y seguía bailando. Había que recargar energía, había que ponerle azúcar al cuerpo. Claro, para levantar un poquito. Sí. ¿Sabes quién levantó también? ¿Quién levantó? La señorita Manina Aguirre que estuvo ese día de la grabación también. ¿Quién más? ¿Qué más? Lucas, a Hotel Solís. Mediterráneo también agradecemos por cedernos los espacios para poder realizar esto que ha sido la Casa de Papel. Impresionante el sketch también. Sofi, que está embarazadita, que la van a ver. Está hermosa Sofi, la mamá bella de la televisión. La mamá más linda de Cholulos. La mamá más linda de Cholulos y del 5 también. Bueno, ¿a quién tenemos más para agradecer, Santi? Bueno, al señor Lucas Sokolich, a las mellizas Sandoval, a Respalnor, Hotel Mediterráneo. Tantas personas nos están acompañando por cuarta temporada consecutiva. De verdad, a vos que estás del otro lado, muchísimas, pero muchísimas gracias. Para esta temporada hemos cambiado mucho, ¿eh? Como ustedes habrán visto, aparte de la escenografía, tenemos panel renovado y obviamente las figuras que ya estaban desde el año pasado. Sí, así es. Franco, perdóname. Pato, vení un segundo para acá. No a vamos ver, a dejar a ver, pasar Pato. Sin charlar Pato. 2 segundos. ¿Cómo está, Pato? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Costó el ensayo o ya lo tenés aceitado? No, practico mucho para hoy, obvio, ¿no, chicos? Día especial. Para segundo Cholulo. Año, sí. Segundo año consecutivo que estamos acá en la apertura con ustedes, así que bien. Muy contento. ¿Qué expectativa hay para este 2018, bueno, para lo que queda del año? Y la verdad que venimos con muchos proyectos. Si Dios quiere, cuarto de Elixir. Acá el Trato de la Paz también, va a ser en septiembre. Se llama Culpables. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, para que cualquier persona que se quiera acercar a una dirección para poder ser parte de este elenco bailable? Se comunican con Mauro, que es el profesor, el coreógrafo. También lo conocen por mau.carabajal. Y si no, también por el grupo por el Instagram del grupo, que es Elixir Tucumán. Bueno, Mauro Carabajal también estuvo en la apertura de un genio y la verdad que para aplaudir todo lo que está haciendo y a ustedes también. Muchísimas gracias por participar. Bueno, nos están apurando porque tenemos un programa en voz que está del otro lado. No te muevas porque seguimos con mucho más. Cholulos TV. Hey.
Venía Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa. Nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor. Para casa o departamento, colores y medidas a tu gusto. Respalnor. Vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. La espera se terminó. Ley 8.895, ley de trato digno. Que la ley se cumpla, depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor, 9 de julio 497, o llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés, UCR Cambiemos. Orellana, con la cultura, con los jóvenes, con el talento. Mellizos Orellana. Vestite a tu onda con las mejores marcas. Tenemos todos los talles, diseños y colores para cada estilo, clásico y moderno. Además, encontrá la mejor atención en Elisés, casa de ropa para hombres. Llegate por nuestros locales, Elisés Muñecas 167 y Galería Muñecas 150, local 8. Viví con estilo. Te esperamos. Constantino y Osa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino y Osa Nietos, tradición de calidad a sus pies. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mellizos Orellana. Muy bien, llegamos a este segundo bloque de esta cuarta temporada, primer episodio, por así decirlo. O podemos decir también programa 101, pero son detalles que van a pasar. También aprovecho para agradecer a quien me ha hecho este look, es impresionante, Nicolás Díaz Coafer, lo encontrás en Maipú 1159. Un genio, un crack para dejarte así, si querés, tenés una fiesta y querés estar de la mejor forma, andate a Nicolás Díaz. ¿La vestimenta? ¿A quién la podemos agradecer? A Elisés, y Elisés, ¿dónde los encontrás? En Muñecas 167 o Galería Muñecas, local 7. Ahí está, de paso voy a generar también yo el agradecimiento.
Perfecto Corte Peluquería Masculina en Santiago, esquina Muñecas y Corrientes 693. Y por supuesto estos borcegos increíbles que tenemos el día de hoy, yo los marroncitos, Franco los negros, en Constantino y Osa, Crisóstomo 538 y si no, Galería del Ángel. Estamos con la mejor música porque está de la mano de Gabriel Vázquez, pero en este caso estamos con DJ Messi. Tráeme la copa, Messi, no te olvides. Tráeme la copa, Messi, el señor Juan Abregú en la parte de musicalización el día de hoy, de la fotografía Sebastián Raz, lo encontrás en las redes sociales, así. Este bloque está para presentar a las bellezas que tenemos en Chololos TV. Y como el año pasado te acompañaban los mejores, este año también, de la misma forma, ahora por dos, voy a presentar y voy a pedir un fuerte aplauso para Ana Sofía Pavón y Ludovica también. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo pasó el tiempo? No lo puedo creer. ¿Cómo estás, Apanzota? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ya sale. Bueno, pero usted va a estar ¿cuánto? ¿Cuántos programas? No, vamos a estar hasta que Ludovica diga, mamá, tengo que salir. La vamos a traer. La vamos a traer, por supuesto. Muy bien, le invitamos a sentarse un ratito, claro, por favor. Sí, pero antes, pará, que tenemos que agradecer. Porque hay nuevos sponsors que me acompañan este año. Agradecemos a Pinup, la casa de indumentaria que me va a vestir, que está en Buenos Aires 195. Sigue Sebastián Estilista Retamal Contemporáneos, ahora con nueva dirección para todas ustedes, chicas, en 9 de julio 205, los accesorios de Alquimia Complementos en San Juan 805, también la conseguís en Instagram, dándole like y viendo los mejores precios e informaciones que tiene Tatiana Robledo. Usted siempre con su minuto de sponsor, ¿no? Sí, bueno, y tengo más para agradecer, pero bueno, mandamos un saludo nada más para Liliana, una gran amiga que siempre me ve, Tania Abuelo también, que me pide, si hubiera hecho Lula, por favor, mandame una foto, mandame un beso. Bueno, listo. Besito para ellos también. Muy bien, por favor, pasa a sentarse en el panel Cholulo. Esta escenografía está armada solo para presentarles a ustedes los nuevos integrantes y, bueno, todo lo que es el panel, ¿no? Para la semana que viene vamos a tener novedades. Sí, diga, ¿quién falta ahora? Y ahora falta el señor. Él el año pasado se fue a Miami, no sé en dónde estuvo, pero está de nuevo acá en Cholulos TV y son fuertes los aplausos para el señor Ever Díaz Medina. ¡Eso! ¿Cómo entramos? No sé si era Luis mío o Ever. Luis. ¿Qué se cortó el pelo usted? ¿Cómo anda, Alberto? ¿Bien? Me lo remengo un poquito. Ya me tocaba, estaba muy largo. Sí, señor. Ya era muy Luis Miguel. Estaba muy seguido, además. Sí. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento por estar con usted de nuevo. Vino recargado este contentísimo año. Con todas las pilas. 120. 120. Lo mejor del deporte, pero también Ever nos va a acompañar en el panel durante todo el año, amigo. Polifuncional. El programa también. Claro, obvio. Todo el programa. ¿Qué novedades hay? De todo. Uy, te lo digo para después. Va a sacar el suspiro y después el largo. Vamos de a poco, ¿sí? ¿Estaba nervioso, ansioso? ¿Cómo ansioso? No, me temblaba todo. Bueno, vamos a pedir que se siente, por favor. Sí, nos están apurando el tema de tiempo. Es un programa súper recargado, es muy largo, pero vamos a tratar de hacerlo rápido. Ella es la más linda de todos los meses. Y quiero darle fuerte el aplauso a Abril Benavides. ¡Ah, pa' fuerte los aplausos! Bienvenida. Hola, muchas gracias. Dame un beso a mí. Saludar. Está un poco nerviosa. Está nerviosa el día de hoy, no sé qué le pasó. Ansiosa, como Ever. También me temblaba todo. A mí pero no... me comí todo por la ansiedad, pero igual. Ah, ¿cómo pero está bastante bien, ¿no? Está hermoso. Muchas gracias. Bueno, Abril se suma entonces al panel de Cholulo TV para esta cuarta temporada. Mucha información, notas, todo nos va a traer, ¿verdad? Así es, muchas notas picantes para que. Vamos pero que no sea con mucho picante tampoco. No. Bueno, mejor dicho, con ají, un poquito mejor ahí. Sí, podría ser. Un chimichurri. Con chimichurri, ahí está, perfecto. Bueno. Completo sin aquí también. También, me gusta esa. Abril, bienvenida, bueno, sos la... Es la primera vez que estás al aire en televisión. Eso le queríamos comentar a todas las personas que están del otro lado mirando Canal 5. ¿Qué te agarramos? Con lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí para que Cholulos la rompa este año. Me gustó esa respuesta. Muchas gracias, Abril. Entonces vamos a seguir. Tome asiento, vamos a presentarle a la compañera que en realidad decían es una nueva compañera. Yo diría, no, es una vieja compañera. ¿Pero por qué le dice no, así? Pero a ver, permíteme, no vieja por edad, sino porque ya nos acompañaba anteriormente. Pero me deja contar algo. Diga, pero no la presente. Ella es algo así, vuelve a hablar así, está con todas las pilas. Estamos acá transmitiendo para todos ustedes. Ella es una genia, es una diosa. Y hace mucho tiempo nos viene acompañando, pero llegó el momento de volver a verla. Aquí te espero, Cata Pérez Armella. ¡Fuerte los aplausos! Déjala al medio, déjala. A ver, vamos a dejarla en el medio porque hace rato que esperábamos. Por favor. Vengan a bailar. Micrófono. No me querían entregar el micrófono. Escuchen que ya me le pusieron.
Mirá vos, ¿no? Qué presentación, DJ Messi. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo estás, Catita? Tanto tiempo. Después... Tanto tiempo, pero la presentación es como, claro, una vieja conocida. No, ustedes me presentaron así, ¿no? ¿Verdad? Es un placer, un gusto volver a formar parte de este equipo. De verdad, maravilloso. Cuarta temporada, ¿no? Puedo creer. Increíble. Allá quedó el año 2015 cuando comenzábamos. Pero si hay algo que tenemos que rescatar es que Cata desde la temporada 1 estuvo. Y aunque en las 2 y en las 3 ya no estaba al aire, siempre estuvo acompañando y empujando, así que de verdad gracias. ¿Y cómo comenzamos, no? No, ni hablar. Pasó mucha agua abajo. Yo no tenía barba. Totalmente, totalmente. Pero un gusto, chicos, así que este año la vamos a romper. Cuarta temporada, así que muchas gracias a los que nos están viendo. Preciosa, te has estado cuidando mucho, por lo visto, Yo creo que ¿qué quieres decir? Ay, me encanta, creo me encanta. Eso extrañaba de ustedes. Creo que es el amor que vino. Vino volando como la Cata. Así es. Es un así placer, es. Como ya he dicho. Gracias, un gusto. Momento. Paso, entonces. Bienvenida siempre. Y obviamente estás acá para consultar. No más pichas. Por favor, ni hablar. Ni hablar. Si bienvenida. Tengo la autorización de ustedes, lo hago. Bien. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos. Vamos a mandar una pausa en base a lo que dice el señor director. Y dentro del próximo bloque vamos a hablar con el señor Sebastián, a darte un culazo. Tenés que conocer de pies a cabeza. Ya volvemos. Constantino y Osa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino y Osa Nietos, tradición de calidad a sus pies. La espera se terminó. Ley 8895, ley de trato digno. Que la ley se cumpla, depende de vos. Denuncia el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor, 9 de julio 497, o llamá al 452-5080, horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés, UCR Cambiemos. Permíteme bailar. Vestite a tu onda con las mejores marcas. Tenemos todos los talles, diseños y colores para cada estilo, clásico y moderno. Además, encontrá la mejor atención en Elisés, casa de ropa para hombres. Llegate por nuestros locales, Elisés Muñecas 167 y Galería Muñecas 150, local 8. Viví con estilo. Te esperamos. Vení a Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa. Nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor, para casa o departamento, colores y medidas a tu gusto. Respalnor. Vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mellizos Orellana. Orellana, con la cultura, con los jóvenes, con el talento, Mellizos Orellana.
muchos chicos, muchísimos chicos que necesitan de una merienda. Es un gusto que venga a mi casa, que nunca he pensado de que sí, me gusta una cena en mi casa. Para mí todos los días una alegría de esperar a los chicos cada que vienen. Y los chicos necesitan el día a día, digamos, merendero. Y se da esto, digamos, que podamos brindarle esto a los chicos. Llegamos a este tercer bloque de Cholulos TV y en este momento es un cholulo de la semana. Pero primero quiero agradecerle a quienes han aportado también, porque son muchos y no nos acordamos de todo el primer bloque. Vamos a nombrar por favor a Changa Audio Car, por favor, son unos genios. Ellos nos han brindado los vehículos para poder realizar parte de esta gran apertura de Cholulos TV 18. Por supuesto también a la gente de Fanáticos Sobre Ruedas ahí en el cable del Fred. Un saludo grande para vos, Esteve Sokolich, y a todo tu equipo de producción. Sábados, 20 horas. También, bueno, como dijimos, hay un cholulo de la semana. Y qué cholulazo, ¿eh? Porque la verdad que no sé cómo describir tanto talento junto. Actor, director, por favor, son fuerte, pero fuertísimos los aplausos para Sebastián. ¡Hola, Arti! ¡Bienvenido a Cholulos TV! ¡Fuerte los aplausos! ¡Venga por acá! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Seba, bienvenido. Por favor, siéntese en el trono de los cholulos, ¿eh? A someterse ahora al test cholulo. ¿Cómo estás, Seba? Es. Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, la verdad que siempre aplaudiendo la labor de ustedes, porque lo he visto varias veces a lo largo de estos tres últimos años y veo que apoyan bastante y hacen mucho por la gente que hace al trabajo cultural de la provincia. Nosotros te agradecemos a vos porque, bueno, vos nos cediste el espacio. Al programa, yo sé que te... Nos ha cedido el espacio. Estoy jodiendo. Nos está diciendo que es cholulo en el fondo. No. Ya vamos a llegar a esa parte, Sofi. Pero vamos. Si hablamos de talento y todo lo demás, ¿cuándo comienza tu carrera como actor, Sebastián? Y bueno, contanos un poquitito de cómo arranca todo esto, ¿eh? Bueno, yo en el año 67 hacía fotonovela, algo que ustedes no conocen. Algo de aquella época, todavía, digamos, existía la colita ya de las últimas revistas de fotonovela. Bueno, ahí comenzaba una carrera que tampoco sabía qué es lo que iba a hacer, porque mi sueño era ser bailarín, pero bueno, después vine acá y empecé a trabajar en un teatro en Monteros como una prueba, e inmediatamente me vine a nuestro teatro acá en Tucumán. Y empecé a trabajar con los radioteatros. Ahí es donde realmente empieza una carrera, haciéndole voces para varias compañías. Y bueno, saliendo a trabajar con ellos, como lo llamábamos en esa época, con un bolo que te pagaban. Y eso eran verdaderos artistas del teatro. Realmente que Tucumán siempre habla de los actores del centro, pero se olvidan de los Armando de Oliva, de los Alfonso Gómez Delce y de los Ricardo Jordán, Carlito Canán, que todavía está con vida, que es uno de los pioneros también, históricos actores del radioteatro, y mucho que me olvido, como, bueno, ya mi cabeza también desde la época, y estaba Mario Banadía, un gran galán, que fue pareja de Tita Merelo. Bueno, muchas cosas lindas del teatro tucumano que tal vez Tucumán no lo sabe, porque empiezan a escribir una historia del teatro tucumano a partir de una idea, pero no de los hechos reales, como realmente fueron ocurriendo. Y el teatro estable de la provincia, que se forma por allá del año 59 más o menos, se forma en su gran mayoría con actores del radioteatro.
O sea, no había actores. Se tiene que nutrir sí o sí con los actores que eran aquellos que trabajaban todos los días, de lunes a lunes. Sebastián, ¿vos te acordás exactamente la obra, tu primera obra? Como obra de teatro se llamaba una, hicimos dos juntas. Una era Soledad para Cuatro, dirigida por Oscar Quiroga, y después La Gota de Miel, que era una obra muy distinta a lo de ahora. Y en radioteatro empecé haciendo voces para La Danza de la Gitana, hacía voces para, bueno, en El Galleguito de la Cara Sucia ya hacíamos no tan solo las voces, sino salíamos de gira. Seba, vale, hablaba muchísimo de la historia del teatro tucumano anteriormente, una historia que muchos no lo conocen, pero sin duda el Teatro de la Paz tiene mucho que ver con la historia del teatro antiguo y el actual. ¿Cómo empieza el Teatro de la Paz? ¿Cómo surge la idea, bueno, de decir, che, voy a poner esto? Y esto es un sueño de un gran productor, que como todos los artistas, siempre que hay un productor hay como buscarle la forma de joderlo, ¿viste? O sea, los artistas somos una raza jodida, o sea, cuando sale alguien que te quiere ayudar hay que cagarlo, ¿viste? Era entrada. Entonces esto lo soñó un hombre que era muy dedicado al teatro, se llama porque vive todavía, es un amigo, no quiere que lo nombre, se llama Lito Sokolki, y empezó haciendo producciones por los años 76 con El Cuarto de Verónica, por ejemplo, y después soñó con una sala propia que no había. Eso se hacía en la fundación de un banco ya desaparecido, pero con el tiempo puso su propia sala ahí en la 9 de julio 421. Y bueno, los actores nos encargamos de cagarlo, de todas maneras, pobrecito, hasta fundirlo. Pasó por varias manos. Y bueno, yo tuve la suerte, eso pasó por mano de Nora Castaldo, pasó por mano de, bueno, con Sociedad con Torre Garabá, a quienes yo le adquiero los derechos, por ahí por los años. Lito lo inauguró ya formalmente en el año 9 de julio, digamos, del 78, con el madrinazgo de Mirta Legrand. Vino Mirta Legrand a Tucumán, se hizo también el almuerzo de Mirta desde Tucumán, la chiqui. Y fíjate si eran antiguos todo esto, la chiqui. Ahí llegó, inauguró el teatro, Lito Sokolki puso todo lo que tenía que poner, porque era un empresario generoso, y lo sostuvo todo lo que más pudo, hasta que lo cansaron, y dijo, bueno, loco, hasta caballo. Ustedes son artistas, hagan lo que quieran, no sé qué van a hacer con todo esto. Arréglensela. Yo me voy a la vieja. Y listo, por supuesto, lo cansaron. No digo yo, pues yo no estaba en el grupo todavía. Bueno, después yo me sumé al grupo y bueno, después le fui comprando las partes. Y por el año 83 me quedé con los derechos del Teatro de la Paz, allá en la 421. Después vendí ese teatro y alquilé esto que estaba totalmente derruido. Lo empezamos a refaccionar en un convenio con la Biblioteca Alberdi. Fundamos el Centro Cultural Biblioteca Alberdi Teatro La Paz, o sea, uniendo una biblioteca que estaba totalmente muerta, digamos, en ese momento. Y bueno, y lo refaccionamos dentro de lo que se puede. Y de esa manera hoy sigue con sus 40 años el Teatro de La Paz, ininterrumpidamente haciendo actividades. Impecables. ¿Qué personaje que representaste te identificas más? De tantos que habrás representado, ¿no?, a lo largo de la carrera. Yo no tengo ni siquiera referentes, ni siquiera enamoramiento con obras. Las únicas obras que amo son las que me dan plata. Con las está que bien gano, la sinceridad, claro. Con las que gano. En este caso, Cosa de Matrimonio, que hace 30 años la sostengo en cartel, me sigue dando un dividendo y con eso mantengo. Trabajé en Lección de Anatomía, viajé por el país con muchas obras. Estuve manejando el gremio de actor en una época, estuve de vicepresidente de la obra social allá en Buenos Aires, también de la Asociación Argentina de Actores, pero la verdad que no hay un personaje que me haya gustado. Hice el estreno nacional de Camila O'Gorman acá con los autores, vinieron porque se la hizo en cine con la Luisa Bember en Buenos Aires, pero la versión teatral la hizo el Teatro de la Paz acá, la cual yo la dirigí. Y después, una de las obras que más me gustó, pero que me fundió, terminé de nuevo pobre como ahora. En cero. Totalmente pobre, me jugué la vida, se llamaba Tres jueces para un largo silencio. Esa obra sí me encantó, es una de las obras que más gustó, pero que me llevó un poco a la derrota económica, donde no la podía mantener.
Quedaste ahí en cero, ahí, pero bueno, con un gran elenco. Sí, como uno dice, la verdad, son personajes lindos que te llenan el alma muchos, pero lo pone en la balanza del para y el por qué lo hago. ¿Cómo era esa balanza entre lo personal y lo profesional, no? Porque es muy importante también en una larga carrera, trayectoria, la familia. La familia que está, que te apoya, que es constante, que te dice, sí, vamos para adelante, tus hijas. ¿Fueron el motor ahí en tu carrera también? Es decir, hasta el día de hoy están presentes, me apoyan, vienen. Sí. Bueno, no se metieron, digamos, pero de alguna manera no me interrumpieron. Mi mujer, recientemente fallecida, fue una grande, me acompañó en todo. Pasamos muy malos momentos, pero no malos, muy malos. Con muchas necesidades, criamos tres hijas maravillosas, con mucho costo, digamos, pero bueno, gracias a Dios, una familia normal como cualquiera, pero peleándola siempre, y ellos sí, apoyando en todo, porque había días que traías algo y había días que no traías nada, y veníamos de ese teatro de salir a actuar todos los días. Y si se ganaba como los circos, se come, y si no, a llover vidrio. Gajes del teatro independiente, ¿no? Y sí. Bueno, yo siempre fui al teatro independiente, yo nunca tuve la suerte de ser contratado, excepto por ahí alguna que otra cosita afuera. Ahora estoy dando clase en dos universidades de fuera de Tucumán, pero así, no, toda mi vida lo hice como teatro a pulmón, como se dice. ¿Cuál es la mirada de la gente sobre el teatro local? ¿Cómo lo ves hoy en día? No hay una mirada, hay varias. Entre ellas, yo te puedo decir de alguna y te puedo decir la mía. Yo no creo que el público deja de ir al teatro, sino que al público lo corremos atado a veces con las propuestas que le damos. A veces no hablo de bueno ni de malo, hablo de lo que la gente quiere o no quiere consumir. Y cuando uno le trata de imponer a la gente cosas que no quiere consumir, es lógico que el público va a dejar de frecuentar las salas. Y ese es el mayor problema. Yo creo que Tucumán tiene un público maravilloso, no como dice la gente, exigente, nada. No. Es un buen público de teatro que sabe disfrutar de las obras. Y bueno, y hay público para todo. Hay público para todo, hay gente, exacto, que le gusta un tipo de teatro, hay gente que le gusta otro. Sebastián, tenemos un juego ahí que el señor Ever lo está preparando. ¿Qué tenemos, Ever? Exactamente, a ver, Sebastián, gran actor, pero quiero saber qué tal se maneja en el deporte. Pinocho, Pinocho. Vamos a ver qué pasa. En el ping-pong. Pinocho, en el ping-pong soy bueno. Bueno, yo también soy buenísimo. Vamos a hacer algún día un partido acá. Lo hacemos desde yo, desde que soy chiquitito. Acá le hago un partido. Mírate qué cosa. Es lo único. Otra cosa te digo que me ganás, pero en eso podemos discutir un rato. Esto es un ping-pong. Ah, bueno. Este otro ping-pong, perfecto. A ver ese ping-pong. Veamos qué tal. Este es rapidito, ¿no? Sí. ¿Sylvester Stallone o Robert Downey Jr.? No sé. ¿Uno o el otro o los dos? Lo que pasa es que la gente no. Lo que pasa es que la gente no me cree. No veo teatro, no veo cine. No voy a ver ni siquiera compañía. Lo hagamos a nivel local, Me hablan de alguno y únicamente porque vienen a tomar café, a veces lo ubico. A nivel local. No hay que verlo arriba de un escenario. Guido Guerrero y el otro, ¿quién no, puede ser? No, Guido sí, pero porque trabajó conmigo y es una maravilla. Guido Guerrero, por lejos, Guido, un grande total. ¡Apa! Esa se pone. Pregunta. Todo. Los dos también. Y sí, porque si no se rompe la ilusión de la tira. River. Va. Ahora la gran pregunta. ¿Sos Cholulo y de quién? Bueno, lo estaba pensando. ¿Por qué? Yo los veo a ustedes y veo que la gente... Ahora, yo soy cholulo, pero no de las personas, sino que los que venimos del interior y nos ha costado llegar. Una vez llegado acá, cuando te contaba de que había empezado a hacer fotonovelas, esas cosas, y los primeros pasitos en el teatro, el sueño de cualquier chico era, más que sacarme una foto con él, porque no conocía a nadie, si vos me decís, ¿por qué quería ser bailarín? Y si cuando te diga que quería ser bailarín clásico, peor, porque ni siquiera había visto en mi vida, pero tenía la idea de que yo quería ser bailarín clásico, pero no sabía lo que era un ballet, no conocía un teatro, no conocía una sala, pero tenía esa idea, no sé por qué. Pero bueno, pues te digo, soy cholulo de otras cosas, pero yo no de verdad, mi cholulo, o sea, mi ser cholulo es
Estar acá con ustedes. Cholulo de los cholulos. Cholulo, cholulo. Fuerte los aplausos. Estamos totalmente agradecidos por tu presencia esta noche, por permitirnos estar acá llevando este gran programa al aire, porque es un gran programa para nosotros, porque largamos la cuarta temporada. Estás oficialmente en Cholulo y son fuertes los aplausos para Sebastián. Gracias, gracias, realmente. Lo podemos en cholular ahí. Gracias. Cholulamos. Ahí está la pierna y el brazo. Nosotros nos vamos ahora. ¿Pueden mandar una pausa a la cámara esta que está ahí del frente? Y ya volvemos enseguida. ¿Qué le parece? Perfecto. Mándela, mándela. Mándela, mándela. ¿Una pausa? Sí. Cool. Seguimos en Cholulo. Constantino y Osa Nietos, calzados de calidad para hombre y mujer, sandalias, suecos, zapatos de vestir, zapatos de cuero, zapatos náuticos, todos los modelos de temporada a precios únicos. Visítenos en Galería del Ángel, locales 9 y 11. Constantino y Osa Nietos, tradición de calidad a sus pies. Mellizos Orellana. Con la cultura. Con los jóvenes. Con el talento. Mellizos Orellana. Vení a Respalnor, fábrica de muebles. Los muebles a tu medida. Excelentes precios y calidad. Vos diseñás tu casa. Nosotros te ayudamos con los espacios que siempre soñaste tener. Juegos de living, juegos de comedor. Para casa o departamento, colores y medidas a tu gusto. Respalnor. Vení a conocernos en San Juan 223, San Miguel de Tucumán. Te esperamos. La espera se terminó. Ley 8895. Ley de trato digno. Que la ley se cumpla. Depende de vos. Denunciá el incumplimiento en la Subdirección de Defensa del Consumidor. 9 de julio 497. O llamá al 452-5080. Horario de atención de 8 a 13 horas. Es un trámite gratuito. Legislador Fernando Valdés. UCR Cambiemos. Orellana, con la cultura, con los jóvenes, con el talento. Mellizos Orellana. Bien, y de esta manera entonces está terminando el programa, pero no termina porque falta la frutilla del postre, diría yo. Y hablando de frutilla del postre, vamos a agradecerle a Lu Tomás Grau, que está en las redes sociales compartiendo todo nuestro material a través, bueno, como les dije recién, de las redes sociales. Artistas, y quedó ella, ¿eh? Y recién se quejaba, porque dice, ¿por qué me dejan para el último? Porque lo mejor va al final, me dijeron a mí. Así es. Son fuertes los aplausos para quién, Santi. ¡Mel Berretoni! ¡Eso! Muy buenas, buenas noches. Buenas. Wow. Pero qué coquetona. Sexy. Vinimos, sexy, ¿eh? Y atrevida. Sexy y atrevida. Hola, ¿lo conoce al equipo este? Sí. Hay amor, o sea, acá. Estuve viendo. Me parece que hay amor. Bien. Por ahí, tome asiento, ahí. Mel, bienvenida. Sin palabras ahí. Sí, bueno. me quedé muda. ¿Se agrandó la familia, vio? Sí, me gusta, me gusta. Aquí por dos. I like. No digas nada. Me encanta. ¿Cómo estás, Mel? ¿Qué tal? Bárbara, ¿cómo estás? Después de un año volvés. Después de un año, estuve cerrando el año pasado, ahora estamos abriendo. Me encanta abrir el año. Es hermoso. Bien. Y de festejo, me imagino, porque esta noche vamos a salir por ahí. Todos, ¿eh? Así, eso creo, sí.
No, no me imagino yéndome a mi casa con todo este maquillaje, toda así yo, ¿viste? Con toda la transparencia. Con toda esta sensualidad. Sí, mi casa. Hay que mostrar todo eso, obvio. ¿Qué pasaron en estos 6 meses que estuviste fuera del aire en Cholulos? Oh. Propuesto por docenas. Cosas no, que pasaron, la verdad que sí. No me digas que Franco te invito a salir. No, todavía no da el paso, Franco. Ah, Franco, Franco, vos que estás viendo todavía esto. Todavía no da el paso. Me hacen así, ¿por qué son así, chicos? No seas tan lerdo, Franco, va. Ojo, a Franco. Vamos, la voy a invitar, la voy a invitar cuando salgamos hoy, vamos a salir, le voy a invitar a salir. A Franco lo conocí de fiesta, que quede claro, o sea, sí. Estaba bien, muy bien, ¿no? Sí, había sido el último programa de Cholulos en la Plaza Independencia. No, ajá, vamos a decir el boliche en el que estuvimos después. No, por supuesto. No hay un esto, problema diciendo nombres de cosas que no tengo que decir, pero bien. No, viste no que siempre decir. Bien, ¿no? Sí. Siempre en buen estado, obviamente. Y aparte no manejaba, así que alto, no. Franco, no, usted calladito, quiero que los detalles que de la señorita. Pero ¿por qué usted me mete el dedito en la llaga? Se ha portado bien el muchacho. Sé que se portaron muy bien los chicos. Bueno, hablando artísticamente, Mel, ¿en qué andas? Contanos un poquitito. ¿En qué no anda? Estoy volviendo al teatro, cantando, siempre, en todo lugar. Mis viejos me odian. Me odian porque canto fuerte, entonces ya están, nadie duerme, están podridos. Antes de que cerremos este programa número 101, voy a pedir a Ever, por favor. Usted tiene unos agradecimientos. Que no. Bien, los zapatos. Sí. Quien hace que no llegue nunca descalzo acá al programa. Bien. ¿Sí? Eso es importante. Lo tenés que decir a pie de Gaby, obvio. No, los mejores zapatos italianos los van a encontrar en calle Muñeca 134, Galería Ansel, al final el local número 5. Y por supuesto también a Uki, la mejor indumentaria deportiva, la van a encontrar en Marcos Paz 340. Perfecto. Muy bien, ¿y usted, señorita? Vaya, por favor. Venga para acá usted. Venga. Bueno, les quiero mostrar este vestido. A ver, no sé, la espalda. Bueno, es de Giuliana Santocci, una diseñadora independiente acá de Tucumán que tiene diseños únicos y exclusivos. Y queda en San Luis 338. Muy bien, perfecto, Catita, excelente. Usted agradecerle a todos. A Mavi Barrio Nuevo, por supuesto. A Mavi Barrio Nuevo por el luquete, la verdad, el maquillaje precioso nos dejó divino, así que muchas gracias. Yo primordialmente le quiero agradecer a Dios que nos ha permitido estar acá presentes con esta cuarta temporada, al señor Edgardo y a toda la gente que está trabajando con nosotros en conjunto en la técnica. Fuerte los aplausos para todos ellos. Fuerte los aplausos. Nos paramos nosotros. Nos paramos, sí. No, usted se queda cantando, nosotros nos alejamos. Ay, pero quiero cantar parada. Ah, bien. No, pero usted se queda, digo. Por favor, sí, usted se queda, cierra el programa. Bueno, chicos, ¿puedo decir algo antes de sí, que cierre? Sí, obvio que sí. Quiero desear éxitos para este nuevo año. La verdad que son un equipo hermoso con el que realmente es un placer trabajar y que me inviten siempre es un honor. Y bueno, que sea un gran año para todos ustedes. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos para Mel. Mel, también un gran año para vos o lo que queda de él. Y bueno, vamos a escuchar ese talento. Yo le dejo este micrófono y explota, que explote el escenario, Okay. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo viernes, 22:30, Canal 5. Que te cuenten como quieran. Yeah. Oh, 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 God help me now. You could have a steam train if you just lay down your tracks. You could have an have a beekeeper going up and down all around the bell.